¡Hola! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 14 de Open Closet. Porque lo que se guarda no se luce y nosotros, mira, mi amor, es que de verdad, toda la semana nos lucimos con nuestras invitadas. Porque uno es mejor que el otro, yo te digo sinceramente. Y hoy, por supuesto, una invitada súper especialísima. Sin contar que tenemos a la consentida de Miami de vuelta, mira. Miren lo que estamos aquí en el episodio número 14. O sea, el penúltimo episodio de esta exitosa tercera temporada. Nos queda uno solo, que es la semana que viene. ¡Ay, qué mamelo! Mira el tema que tratamos hoy, papá gay. Pero antes de que continuemos, nosotros ya sabemos que tenemos un ritual que tenemos que decir, porque la gente es necesario recordárselo, que tiene que suscribirse. Es un canal totalmente gratuito, ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo lo van a hacer, señor Franklin? Bueno, ustedes se van a su, como siempre les digo, a su teléfono, su iPad, televisor, lo que ustedes quieran. Ajá. Y ahí van a buscar la palabra suscribirse, ustedes le dan ahí link. Ajá. Y ahí están suscritos, es totalmente gratuito, así que no tengan miedo. ¡Opa! Aquí en el medio hay una franja para que ustedes comenten de nuestro invitado. Y de aquel pequeño. No, de aquel pequeño. No, calmado. En la vez pasada, señores, por favor, vayan a ver el episodio pasado y lean los comentarios que el protagonista fuiste ¿Qué tú. ¿Qué pasa? Ya que yo no tengo pasado, eso pertenece a mi pasado. Ay, Free Britney. Seguimos, mira. Ok. Ajá, entonces ustedes le dan ahí los comentarios. Ok. Y, ¿qué van a hacer después? Ah, porque aquí a este lado está la campanita. ¿Cuál campanita? Una campanita que es diferente a todos los youtubers, porque nosotros, ¿cómo hace? Señores, bienvenidos a este programa, porque además estamos contentísimos porque tenemos una chica espectacular, querida, además que es una representante de nosotros de Venezuela para todo el mundo. Divina, fabulosa. Porque es fabulosa, artista, actriz, divina. Escritora. Mire, hoy tenemos profunda. Una invitada que es una extraordinaria actriz. Ajá. Desde hace 5 años hasta acá se ha convertido en una exitosísima escritora. Ajá. Porque ella jamás ha perdido la fe. ¡Laura Chimara! ¡Oh! Laura, yo me siento compartiendo con Maite, pero nuestra Maite gay. No, okay. Maite versus... ¿Es o no es? Chicos, sí, gracias. Amor, además, por decir profunda. Profunda, porque es verdad, pero eso no eres tú, profunda no eres. Ah, ¿cómo no? Ay, por favor. Pero tú que eres vacío. No, más bien, gracias por la invitación, qué bonito. Venir a reírnos un tanto e intentar ser profundo. Los voy a llevar a ver cómo hago. Dios mío. Pero gracias, de verdad, muchísimas gracias. Es complejo. Mira, ¿te quieres tomar algo? Porque antes que comencemos con el tema... No, yo venía bebiendo. ¡Ah, sí! Ay, yo venía bebiendo. Por ahí está mi Prosecco. Ya te lo vamos a traer. Tenemos una modelo espectacular en la consentida de mañana. Ahí viene el Sinri. ¡Dios mío! Mira esto. Gracias. Mira. Pero el hospital no pasó por ti. Muchas gracias. No, yo pasé por esto. Él pasó por el hospital. Salud. Bueno, mira, viene para la mía. Saludcita, vale. Viene la mía. Bueno, estamos grabando afuera en los exteriores de Miami, que nos encanta. Saludcita, vale. Porque con esta humedad, wow, hay que estar hidratados. Así es. ¿Cuánto se dañó mi carro? Ay, Dios mío. Bueno, no importa. Vente conmigo para South Lake Toyota. ¿Y qué hay ahí? Mi amor, ¿cómo que hay ahí? Donde tú entras caminando y sales manejando. Señora, la gente de South Lake Toyota es la mejor opción para obtener tu vehículo, para cambiar tu vehículo, porque esa gente tiene los mejores precios. Así es, los descuentos, los intereses están como este. ¿Cómo? Por el piso. Ay, señores, la mejor opción para obtener su vehículo en la ciudad de Miami, la gente de South Lake Toyota. Laura, hoy tenemos un programa importantísimo, porque además es un programa debate, un programa siempre como que, porque entran en muchos, o sea, hay muchas como cosas como para debatir el tema del papá que, bueno, porque sabemos que honestamente conocemos de casos, por ejemplo, claro. Lele Pons, que es una influencer venezolana conocida en el mundo, una estrella de YouTube, que su papá es gay hoy en día, y siempre se ha creado como una matriz, es decir, ¿los gays pueden ser papá o no pueden ser papá? En este caso, estamos aquí como para saber. Además que tú tienes un caso muy particular, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, mi papá, para quienes no conozcan, mi papá fue un gran actor de Venezuela, pero su mejor amigo, que es actualmente mi padrino, Giancarlo Simancas, uh-huh. Ellos fueron amigos, mira, te puedo decir que no hacían nada separados, pero amigos de verdad, hermanos, personas que convivían mucho tiempo juntos, personas que mi padrino se la pasaba en casa de papá y sabía toda la historia de mi papá, esos hermanos reales, y a través de los años también trabajaron mucho en novelas y películas juntos, y a través de los años empezaron a decir que la que en ese momento era esposa de mi
mi padrino, que era Maye Brand, se suicidó porque encontró a mi papá teniendo sexo con mi padrino. Yo recuerdo un tío que me dice, yo me monté en un taxi y el taxista empezó a decir que el maricón de Janis, pero así súper déspota. Y mi tío le dice, ¿usted lo conoce? Sí, yo tengo como que la, me lo dijeron de primera base. Sí, y decía, de primera base. Familia mía y no es así, las situaciones no son así. Pero más allá de ese rumor, los mejores amigos de papá eran gays. Papá no fue gay. Mi papá se reía de esas situaciones porque decía que falta de capacidad tenemos nosotros. La tenemos muy cortico para no entender que el hecho de que yo tenga un mejor amigo no implica de que nosotros estamos juntos. Y en caso de que eso sucediera, ¿cuál es el problema? Te estoy hablando que el maquillador de mi papá en Venevisión era un gran señor que en paz descansa, se llama Luis. Claro. Gay, y mi papá lo amaba y no hacía nada sin ese señor. Mi papá andaba en interiores por el canal y decía, ay no, como que no me importa, yo ando por ahí. Y yo creo que la reflexión, más allá de que eso fue un chisme, digamos, de farándula y de camerinos, la reflexión de papá fue como, no se trata de juzgar a las personas, ya estamos. Y en ese momento, mi papá, imagínate, estamos hablando, mi papá tiene ya 15 años fallecido. Mi papá decía, ya estamos en una capacidad donde si tu amigo es gay, no tiene por qué involucrarlo contigo. Siento que ya estamos actualmente en el siglo XXI, ya tenemos un pensamiento mucho más abierto. Es bastante tonto ponernos en una posición de que si tu papá es gay o tu mamá, porque no solo papá, y si mamá de repente, una vez mi mamá me sentó a mí, yo tenía como 2 años sola, pero fue mi proceso de escribir. Entonces, obviamente era muy solitaria y mamá me sentó y me dijo, hija, yo quiero conversar contigo. Hija, mira, si a ti te gustan las mujeres, yo te voy a apoyar, me decía ella. Yo soy una mamá abierta. Y yo me le quedé viendo y yo le dije, mami, no es el caso. Qué bueno saberlo, qué bonito saber que como mamá es una mamá del siglo XXI, que no hay ningún problema. Pero siento que la reflexión va más allá del chisme, la postura de mi papá en ese momento. De verdad fue muy, qué estúpido, porque es mi mejor amigo. Hoy en día mi padrino me llama cada rato. Y sin embargo, hace poco salió un comentario donde publiqué una foto de mi papá y hubo una persona que dijo, todo fue culpa de Giancarlo Simancas. Hoy en día, en el siglo XXI, todavía recibo comentarios de, Laura, di la verdad, tu papá y Giancarlo fueron pareja. Además es que había una carta, que hubo una carta que Maye encontró y esa carta nunca se vio, nunca se supo, y por esa carta ya se había suicidado. Y te lo puede decir mi mamá, que mi mamá me dice, ajá, y si eso pasó yo me enteré. Nunca supe. Mi mamá me dice, estamos casados, todos viviendo tranquilos, conmigo además. Fue funcional. Sí, o sea, fue como que el chisme pasó y yo no me enteré, yo vivo con tu papá. Pero gracias a Dios mi papá nunca se lo tomó mal, mi padrino, que actualmente está vivo, tampoco se lo toma mal, es más como que, ok, ese chisme de camerino ya basta, llevemos la reflexión un poco más allá. Pero bueno, él siempre fue muy claro y yo creo que es muy tonto tener una postura rígida hoy en día. Si algo que respeto mucho es que si no estás de acuerdo con la situación y estás un poco aparte, chévere, es como, ok, pero tampoco te pongas en la situación donde te voy a criticar y te voy a juzgar porque tú eres una persona del demonio. Hace poco yo hice como una conversación con Karen Martelo, donde Karen me decía eso, Karen me decía, cónchale Laura, yo por no traer hijos, como la gente trae hijos, dicen que yo soy una mujer del demonio, que mis hijos no van a ir al cielo, que yo no puedo ir a misa, y me dio una cantidad de cosas, que era la primera vez que yo escuchaba, yo decía, de verdad qué tontería, porque ya no se trata si te gusta el hombre o la mujer, o mujer con mujer, o hombre con hombre, se trata de que es cariño, de que es amor, ¿me entiendes? De que es afecto. Hasta el sol de hoy, lo que pude saber de mi papá es que no pasó. Y si pasó, sé que como familia, mi mamá se caga la risa y me dice, bueno, hija, mira. ¿Y si pasó? Yo no sé qué decirte, yo eso nunca lo vi. Pero mi papá era una figura también como muy fuerte y una figura como con bastante carácter. Y él cuando lo aclaró, también lo aclaró con un carácter. Y sin embargo, mi padrino también te lo aclara con un carácter de que, epa, eso no está puesto para la jodera. ¿Me entiendes? Respetemos a las personas. Sí, porque honestamente siempre he sido asedido, acechado con ese tema social que en Venezuela, bueno, imagínate, desde que yo estoy chamo, siempre escucho a mi mamá diciendo, es que ellos son gay porque la señora se mató porque no lo vio. Entonces, la intención de la farándula en aquel entonces de crear un chisme es que han pasado 15 años, tu papá está muerto. Y ha pasado años, y todavía lo comentan. Y seguimos hablando del tema. Exactamente. Porque a veces el rumor es tanto que la gente te lo termina creyendo. Es que era lo que vendía las revistas en este tiempo, esa portada que decía Giancarlo y Janis son pareja. O sea, no, se mató Maye Brand. Eso te iba a decir. O sea, yo encontré un periódico que decía Maye Brand se suicidó por culpa de Janis Chimaras. Y yo, Dios mío,
O sea, yo también entré como, no sé hasta qué punto la prensa también llega a un nivel que siento que es muy alto. Sí. De verdad, yo entiendo que a veces se vive de eso, pero hay que tener cuidado con cosas porque perjudicas a la persona, perjudicas al artista. Claro, y ahorita, bueno, gracias a Dios que, y con la tecnología, ahora tú tienes la oportunidad de pararte frente a una cámara, de hacerlo por tu propio teléfono, hacerlo de tu Instagram, en tus redes sociales, es mentira. Epa, exactamente. Pero antes no existía eso, claro. O sea, tú necesitabas una cámara, necesitabas un tabloide. Un periódico mentira. Para además, poderte... el artista no era tan cercano como ahorita con las redes, que la gente ya se cree que vive contigo. Sí. Entonces, bueno, somos familia, pues. Que te ven por ahí, epa, y tú... Entonces, antes era como, ¿sabes? Entonces, wow. Sí, y además claro. Que siempre hay un prejuicio, ¿no? Quizás esto se amplía un poco más el tema, pero mira, hay mucha gente, te lo digo por mi papá es súper open mind, mi papá trabaja en teatro por muchos años en el Bellas Artes, y quizás él ha estado rodeado de muchos gays, siempre ha sido como muy open con el tema, y mi papá tenía amigos gay, de hecho mi padrino iba a mi casa todos los domingos preparando conmigo y comida y era gay. Okay. Entonces, en algún momento alguien de la familia llegó a decir, pero ¿será que Carlos se...? O sea, no era, era una amistad y lo puedo avalar hoy en día porque hoy en día tengo amigos que son héteros totalmente y que rumbeo y que salgo con ellos y que no tiene nada que ver. Es que ni siquiera hay feeling por ellos, o sea, ¿me explico? Pero siempre hay como ese prejuicio de que si un gay está con un hétero, quizás el hétero... Y eso es mentira. Eso es mentira. Mira, mi esposo actualmente su mejor amigo es gay. Ajá. Él es profesor de gimnasia, se llama Carlos. Y es una persona hermosa, donde en estos días me dijo algo que me dejó pensando, porque él me dice, mira Laura, lo que a mí me da miedo con todo lo que está pasando, que pueden agredir a los gays, es que no se trata de que yo nací siendo hétero y yo me fui con niñas y de repente dije, ¡ay! Decidí ser gay por un trauma, porque no crecí con mi papá, porque me dice, no. Esto viene ya con nosotros, esto es de genética. Yo nací siendo así. Entonces, si las personas no tienen el entendimiento de comprender que uno nace así, ¿cómo voy a pelear con un mundo que lo que quiere es destruirlos? Y claro, él en ese momento estaba en una posición también un poco de temor y decirme, hoy en día sales y él tiene su pareja que se van a casar y se agarraban de la mano y personas lo veían mal y ellos se soltaban la mano. Y por dentro decía, ¿yo qué? Abrázalo, bésalo. O sea, yo por dentro como que me decía, sí, pero tú lo dices porque estás dentro de lo que la gente llama la normalidad, mujer y hombre. Pero a mí me veían con cara de que no sé si me iban a lanzar una botella. O sea, mira el nivel de miedo que puede tener una pareja gay comiendo en un restaurante. Y siento que el llamado de atención van por ahí. Va un poco más de, si no lo apoyas y si no estás con ellos, no pasa nada, respétalo. Exactamente, respétalo. O sea, es como, basta. Es un tema de respeto. Y te hago una pregunta, Laura, así como por tener, por saber. Claro. ¿Qué opinas tú? Porque hay mucha gente que está en contra, y te lo digo, hay gente que está a favor y está gente en contra. Yo tengo una gran amiga que es pro gay, pero dice, yo no puedo avalar de que un amigo mío gay sea adopte o tenga un hijo, porque para ella piensa que bueno, que la homosexualidad se pega cuando ya sabemos que no. Ahora yo tengo una pregunta. Eso es muy tonto. ¿Qué opinas tú el hecho de una pareja gay tener un chamo, de criar un niño? ¿Crees que, sabes, como que hay un desbalance o lo ves normal? Mira, yo te voy a decir algo desde la honestidad. Yo siento que si esas personas se aman realmente, no importa el sexo, se aman realmente y tienen la responsabilidad de decir queremos adoptar un niño, porque adoptar un niño tampoco es moda. No. Tampoco es que, ay, llegamos a la edad y hay que adoptarlo porque es moda, porque lo tengo que publicar. Hoy en día mucha gente tiene niños por moda. No. Tiene niños por quiero ser más cool y quiero ganar seguidores. Sí, exacto. Si esas personas, hombre con hombre, mujer con mujer, quieren formar una familia, se aman de verdad y tienen la responsabilidad de decir vamos a traer a un niño para criarlo y ponerlo en una mejor vida y mostrarle, whatever, como ellos quieran criarlo, yo lo veo completamente normal. Total. Yo no apoyo el hecho de que dos personas se amen o no se amen y simplemente hagan todo por moda. Sí. De repente pasó un momento que los hombres, había muchos hombres queriendo tener niños y unos se verían como papás muy bellos y de repente los otros se veían muy para la foto. Y yo era así como que ahí es donde sí puedo interferir un poco mi visión, pero yo lo veo normal. Siempre y cuando venga del amor. Yo crecí en una familia muy abierta. Yo no crecí con una religión. A mí no me dijeron, Laura, tienes que ir todos los domingos a misa. Laura, te tienen que gustar los hombres. Laura, que... No. Mira, mi papá era una persona, ni nos impuso ni una política, ni una apuesta de religión, ni me impuso absolutamente nada. Lo único que él me repetía, me dijo, hija, necesito por favor que estudies. Necesito que seas una tipa pensante.
fue lo único que él buscaba como de ¿sabes? De desarrollar de, ese... De desarrollar, pero crecimos mi hermana y yo en una familia completamente tan, tan abierta de pensamiento que le doy gracias a Dios. Hoy en día, mis mejores amigas son lesbianas. ¿Me entiendes? Es como... Y mi esposo me dice, mi amor, tú tienes como un aura, una cosa, porque atrás es a puras lesbianas. Y yo decía, sí, son las mejores. Le decía yo a él, le decía, y las amo, porque son las mejores. Porque además, estamos hablando del tema de los niños con lo, las parejas gay, son, muchas veces son mejores padres que muchas parejas heterosexuales. Claro. Claro que sí. Mira, me encanta el cabello de Franklin. Se me muevo, que está el natural. Me encanta. No, bello y brilla. ¿Verdad? No, ay, por favor. Mira, es natural, el tono es natural. Yo, todos mis amigos que ven programa me dicen, wow, pero es que eres como nuestra Mike en la comunidad. Pero me encanta. Respétenme. Pero el pelo natural brilla, sí. Ay, de lo que faltaba. Ay, era buena. Ay, no, pero... La consentía. Ah, pues está cuidando porque hay mucho COVID. Hay mucho COVID, la gente tiene que cuidarse. Por eso tenemos historias. Tenemos distanciamiento social aquí. Por eso yo estoy así. La gente aquí está en Miami, está fuerte con el COVID, entonces de verdad, tomen conciencia. Y con el Delta, con el Tamacuro, no, perdón. Con el... Mira, y tú por aquí, porque tenemos noticias bueno, nuevas. Porque tenemos noticias nuevas, aparte de que me estoy reincorporando, porque por ahí me dijeron que me querían cerruchar el puesto. Chico, ¿no? Yo llegué hoy. Estoy en el hospital, mi amor, Dios ya. Directo. Tenemos una alianza nueva. Ajá. Con la gente, ya no es Eli Accident Health, sino se une a... Relax and Group. ¡Ah! ¡Qué bueno! Es una compañía, nueva compañía. Es una compañía de seguro de accidente. Ok, ok. ¿Has tenido algún accidente aquí? No, por ahora no. Y bueno, espero no tenerlo. Espero que no lo tenga, pero cualquier cosa. Después del 911 tú me llamas. Yo te llamo a ti. Tú llamas primero a la policía y luego a la policía. Llamas. Ajá. Tiene... Está en toda la Florida. Ok. Accidente en Uber, accidente laboral, accidente en un automercado. Bueno, mira, contamos con los mejores especialistas, tales como médicos, okay, abogados, o sea, que son número uno aquí en el estado de la Florida para si, responder. Ah, qué bueno. Porque si tenemos accidente, tenemos una compensación, porque sí, honestamente es así, necesitamos un tratamiento médico, necesitamos un abogado que nos sí, responda y estamos la gente de... The Relaxing Group. Y esta nueva compañía tiene de verdad que los mejores centros clínicos. Okay, que antes okay, irte para un hospital que te va a consumir todo el dinero así. Rapidito, te quieren correr el seguro. Te vas para esta clínica que ellos te ponen en la terapia que es. Lo primero que tienes que hacer es si usted es realmente inocente del accidente. Segundo, el reporte policial. Y luego llamar a esta. A mí. No, es que es mixta, no sabemos todavía. No, y lo mejor del caso, y lo mejor del caso, de que eso es una, no importa el estatus migratorio que tenga, porque eso es una ley que hay aquí en los Estados Unidos, y esta compañía abarca todo el estado de la Florida. Ah, pero qué bueno. Y además no afecta tu seguro. No afecta el seguro, no, parece que no afecta el estatus migratorio, no afecta seguro, no afecta religión. Nada. Usted llama y me llama a mí. Al 786-6-2-6-4-5-5-4. Bueno, 786-626-5354. Es que yo trabajo con números en inglés. I'm sorry. De verdad. Bueno, entonces ya saben, cualquier cosa me llaman a mí. Okay. Me llaman, no duden a la hora, 24-7. Okay. Así tengo el hospital, atiendo la llamada. Así está hospitalizado, ¿y cuándo está loco? Gracias. Miren, señores, de verdad, ahora crecimos y ahora somos Realist Group. ¿Cierto? Y además que bueno, le queremos decir que toda gente que quiere emprender, que quiere hacer un part-time, que quiere trabajar, bueno, que vamos a dar el contacto, que ustedes van a llamar y bueno, esto le sirve como un part-time a toda la gente que está en la Florida. No, un trabajito extra, no extra, cae mal. Bueno. No, y en Miami. Y en Miami, por favor, un directo extra. Malo, no. No, aquí hay muchos biles que pagar. ¿Qué te parece la consentida de Miami? Feliz, no, bella. ¿Viste que es una... Bueno, bella. No, bueno. No sé, no me dijiste, es mixta. Laura, me dijo mixta. Tienes... amigas que tienen papá gay. A ver. No tengo. Nada. No tengo a nadie. ¿Tú sí tienes? Creo que el más cercano fue mi papá en su momento, pero no. El más cercano fue mi padre, sí, que todavía. No tengo. Mira, yo sí tengo un amigo que tiene su papá gay y te puedo decir que ellos tienen una super relación.
su papá vive en Houston y él viene, ya está grande, y tiene una super relación. De hecho, lo invité para el programa, pero mi papá no quiere, pero se le llevan súper bien. Mi papá no es gay, por ejemplo, pero mi papá me la llevó súper bien con él. Se le llevó súper bien, claro. No, sí, él me pregunta a veces de más. O sea, ella va a ver, pero ya, eso no lo tienes que saber tú. Pero creo que, mira, estaba leyendo en estos días que un chico que ganó en las Olimpiadas, era un chico que sacaron un papá gay, lo adoptó, y todo el mundo decía, no, que no podía. Y las fotografías cuando el chamo ganó las Olimpiadas, o sea, y él decía, yo estoy aquí gracias a mi padre. Claro. Entonces, es que yo siempre lo he dicho, la definición sexual no tiene que ver con lo que tú puedas dar. Exactamente. Porque nosotros damos, nosotros podemos dar, podemos ser buenos seres humanos, podemos ser papá, podemos ser tío, podemos ser ejemplares, pero no tiene que ver con tu sexo, no tiene que ver con lo que tú hagas en la cama. Lo que pasa es que siento que hoy en día hay un fuerte pensamiento con que tu sexualidad sí o sí te define si eres bueno o malo, si haces las cosas bien o mal, si eres de Dios o del demonio. Creo que hay una fijación con que si eres gay, seguro no haces las cosas bien. Entonces, siento que es un pensamiento muy, muy, muy tonto y de verdad muy falta de respeto. Sí. Yo ahí soy como bastante intensa y es como, es bastante falta de respeto. Y es errativo porque a veces te dicen como que, por ejemplo, a mí, ay, cuando llegué a Maracaibo que yo odiaba, yo le dije a Pero no hagan esto. Entonces, como que te llegas en Navidad y dices, ay, llegó Carlos, ayúdame a montar el arbolito, de seguro te queda maravilloso. Mentira, yo no sé decorar, a mí me queda el arbolito feo, o sea, yo monto verde y rojo, más nada. Yo no sé decorar, no sé cocinar, o sea... ¡Ay, ya, ya! ¡Ay! ¡Pajaritas! Dios mío, llegó la mujer del programa. Esta conversación tan intensa. No, ya, yo estaba bebiendo con ella. Ya, la tengo rica ya. Valeria, me encanta. Viste, de vez en cuando... Cuando te vistas así, sí puedes estar cerca de mí. Esto es momentáneo como ustedes. Desaparezcan. Aquí estoy con la estrecha, que diga, con la profunda. Que me dijo que me tengo que vestir, ¿para cuándo? Para el 14, porque es el lanzamiento de un libro. Y que ir tapadita, mami, ¿así cómo estás? Ay, qué bueno, así. Sí, porque el problema es que Franklin, mi compañero de trabajo, siempre está criticando mi manera de vestirme. La más casta, por favor. Y te han dado una mala fama a este segmento, que es increíble, horrible. Ni un trago más para la puta. Escúchame. ¿Por qué te ríes? Disfrútalo, que estás rico. Claro, además ya y yo tenemos bebiendo mucho antes de que empezara el show. Claro que sí. Ya me rascó, ya me jodí. A ver, ¿qué tan sexual tú eres? Quiero saberlo todo. Soy una mujer casada. Ay, pero bueno, está bien. No, pero sexual con tu marido. No, pero de verdad no tengo ningún problema en decirlo. A mí me gusta ser... morbosona. Sí, me gusta, y sobre todo con mi pareja, y también a él le gusta. Es algo recíproco, ¿me entiendes? No es algo que... La mujer tiene muchas ganas y el hombre así como que, Laura, cálmate. Ay, me voy a la cabeza. Exacto, estoy muy cansado. No, gracias a Dios, Gustavo y yo, mira, somos personas Gustavo, que no... Gustavo, no lo busquen, que es el marido de ella, malditas. Es mi marido. Porque los maricones son muy frescos. Se ponen en Instagram a buscar quién es el marido de fulano. No, está casado. Tú eres el horny, tú eres el horny. El casado, el que tiene horny, el anillo. Porque estamos en Estados Unidos, horny, mi amor. No, pero sí soy una mujer activa. Pero, ¡uy! ¿Sabes qué significa eso, no? En el mundo gay. No, ¿qué significa? Bueno, el activo es el que la mete y el pasivo es el que recibe. Ah, ok, entonces. Y yo soy creo versátil, que soy ahora dos. ¿Tú eres versátil o activa? Yo no sé, ahora no sé qué responder, bueno, soy un poco versátil. Lo hice muy mal. Pues eso nos llevamos tan bien. Esto es un chinchín. ¡Saludcita! Ay, chamo, estoy muy nerviosa. No, ¿por qué nerviosa? Yo estoy borracha, marica. Aquí mis directores me mandaron las preguntas. Ay, Dios y dicen: ¿es este el nombre o qué? Antes de Augusto, ¿cómo se llama tu marido? Augusto, Gustavo. Mira, Gustavo, no, Augusto. No, pero por ejemplo, mi mamá siempre me decía, ay, chica, esos hombres se arreglan más que tú. Más que tú. Son metrosexuales. Sí, entonces yo así como que, bueno, mami, está bien, pero no. Oh, bueno, y si son, no me he enterado. De verdad, importa. No. Tú te hubieras sumado. Porque me han dicho que tú eres profunda, pero no estrecha. No, no. Soy una persona profunda. De pensamiento, señores. Mira, estaban en las redes, porque la gente de mi programa, estos de aquí, de Open Close, se pusieron en las redes, para hacerte preguntas a ti. Entonces, escogí esas preguntas para hacerte a ti. ¿Por qué ese look siempre tan masculino, con jeans y esa historia? O sea, es un poco estúpida. Sí, yo sé. No todos. No, pero no hay ningún problema. Es porque me siento muy cómoda. Es lo mismo que digo, sí. Yo te imagino con esto que me cuelga a mí todo el tiempo. Es horrible. Realmente me siento muy cómoda. Estos no son los huevos, son amígdalas.
Realmente me siento muy, muy cómoda entendiendo que vengo de una industria donde siempre estaba en vestido, donde siempre estaba en short. Entonces, estoy haciendo... Yo firmé en un canal de televisión cuando tenía 11 años. Entonces, estoy en vestido desde los 11 años y ahorita poder ser yo, la que le gusta estar en un jean y una camisa y ya, me gusta, me siento cómoda. Y gracias a Dios, me veo bien. ¿Me entiendes? Marica, claro, el culo que tienes. O sea, ese culo es rico, marica. Claro, pues Augusto está enamorado. Augusto, no, Gustavo. Es el primo. Ya me está montando otro marido, chica. No. Ay, no, marica. Bueno, que Augusto está abierto. ¿Has tenido como un trío o algo así? No, 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 no. No, no he llegado a hacerlo y no. Ya estoy casada, ya me jodí. Es mejor. Ya me jodí, ya estoy casada. Digo yo que es mejor, pero yo he hecho de todo barbaridades. Ay, ¿has hecho de todo? Yo sí. Pero tú eres una mujer comprometida. Cállate la boca, marica. Él no habla español, tú no hablas inglés. Ah, bueno, entonces para el carajo. Entonces le pongo y busca un marido, un amigo que lo que traduzca. Eso es horrible. Pero tú tienes todo el inglés. Yes, can I help you? Oh, de las personas que te atienden por teléfono, sí, chico. Porque yo trabajaba en una dispensadora. Me parece muy bien, muy bien. A ver. Ay, puta, qué rico estoy aquí contigo. ¿Te has conversado con una mujer? O como yo, un dinosaurio. Sí, es una, pero trabajando. Tuve que trabajar una vez donde en una... ¿Cuál es la risa? No sé. Estaba trabajando en una serie donde me tocaba besar a una mujer. Ay, qué rico, sí. Qué morbo. No sé, yo digo eso porque veo que en las pornos se ponen tan horny. Ay, hemos dado toda, marica. Ay, ni un trabajo, Valeria. Tengo calor. Mira, ya terminamos. Okay. Terminamos las 5 preguntas que siempre le tienen tanto miedo. Yo soy tan buena persona. ¿Y tú tienes una tuya personal que me quieras hacer? Te la hago la está después, maquinando, la te la hago después, te la hago fuera después. De cámara. ¿Dónde tú vives? Te puedo hacer la visita con Humberto. ¿Cómo se llama? Humberto. Augusto, Humberto, Gustavo. Bueno, Gustavo. Voy a caerle a Gustavo. Gustavo. Y a Laura en su casa. Salud, chica. Vamos a terminar esto así. Gracias. Rico. Salud. Gracias por venir. Fue un placer conocerte. Tengo que aprender a escribir como tú, porque nunca me aprendí. Te voy a enseñar a escribir y el sábado, mami, vestidita. ¿Ok? Sí. Como ahora. Así estás bella. ¿Ves? Así estás bella. Es que Franklin me obliga. Es horrible que Franklin me obliga. Así te ves hermosa, así el sábado, igualita. Pero algún día vendré en cuerda, como fue el primer día. Bueno, ella nunca se ha leído un libro. ¿Te vas a leer mi libro? Bueno. No sé cómo coño. El sábado voy y me lo regalas y me lo y leo. Y te lo doy y te lo leo. Y me lo metes. Y que diga, me lo leo. Gracias, mi amor. Bienvenida. Gracias. ¿Viste que son ya tan me lo bebí. Pues alcohólica, mi amor. Ay, qué fuerte. No. Eso subió de nivel, de verdad. Ella es muy terrible. Subió de nivel. Ella es la mujer del programa, pero es candela. Es muy candela. Sí, sí, me sí. Quiere rascar, mira. Ay, Dios mío, a mí también, pero mira, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Entonces, volviendo al tema, nosotros, entonces siempre hay como una postura de que el gay sabe hacer cosas. De verdad, yo no sé maquillar, por ejemplo. Okay. Y siempre, dice, ¡ay, hazme la trenza! O, ¡hazme el rabito! ¿De qué, mi amor? ¿Tú quieres que te haga un rabito de Halloween? A mí me hubiese gustado que mi papá hubiese sido gay, por ejemplo. ¿Te hubiese gustado? Ay, sí. Me bueno, encanta. Hubiese sido muy divertido. Claro, hubiese sido muy divertido. Sí. Mira, es que. Tu papá debe se peinan. Mi papá le dio. Ay, camino. Papá, perdona, pero de verdad, mi papá le dio. Por el buen mi, camino. Mi papá pudo porque... haber sido gay porque. Papá. Ya ve, papá, de programa. Ya ve, pero. Papá, ya, no veas este programa. Exacto, este no. Pero es que lo digo porque él es súper, súper friendly. O sea, él ve a mis amigos y los ve, lo abraza, los hace partícipe de la casa, ofrece lo que no hay. Qué bonito, qué respetuoso. Y yo creo que. Verdad. Y yo creo que es un entendimiento, es una madurez social que uno puede tener y además que es un abrazar de humano. Porque indistintamente uno ve diferencia en la calle, pero uno tiene que entender que los seres humanos somos totalmente diferentes. Sí, claro, al señor le gusta el blanco diciendo que es pureza. Que es mentira. Porque como mi alma fue pura. Ay. Tú te vistes de negro porque tu alma es así, oscura. No, porque Laura, debo decirte lo que. Yo es amo que... el negro también. No, Laura, debo decirte lo que es como mi tía. Mi tía, sí. Después que yo. Pero te va a regañar otra vez. Se metió te a va él. A regañar. Ay, sí, ya me va a regañar. Sí. Mira, te va a regañar. Ya, entonces ay, la gente olvida el pasado. Entonces, ahora, yo después me visto de blanco y digo que yo también fui tipo que olvidé el pasado. Amor, de verdad, yo no que eres un tipo yo sí. No tengo sano. Pasado. Ay, no tengo no pasado. Tengo pasado. Claro que no. Pero eso es el blanco, voy a vestirme de blanco. Exacto. Chama. Si eso hace mira, blanco. Hablando de otras cosas, vamos a inseriarnos un poquito. A ver, ay, Dios. Cuéntanos, después de esta risa, chicos. No, cuéntanos un poco de esa, que tú nunca pierdes la fe. ¿Cómo se hace para no perder la fe? Mira, ya estamos a días de lanzar el libro, es el 14 de agosto. De agosto. Sí, el sábado 14 de agosto en el Intercontinental del Doral.
No pierdo la fe porque mi vida está llena de muchas cosas, entre ellas una crianza muy compleja. No quiero profundizar porque esto es un programa muy divertido y no quiero tocar esos temas, pero digamos que parte de la tragedia formó lo que soy hoy en día. Entonces el contacto inmediato con el dolor, con la tragedia, con seguir adelante. Mi papá, cuando lo mataron a las 2 semanas, yo estaba trabajando. Digamos que yo sobreviví muchos meses. Cuando llegué a Miami, Miami hizo algo muy lindo conmigo, que fue ese espacio para saber quién era yo. Exacto. Empecé a escribir para una página web, se hizo muy viral, una editorial me dijo para sacar el libro y saqué 3 libros y llegué a lo que hoy en día es Nunca Pierdas la Fe. Es una novela de 7 capítulos basada en la vida de mi padre. Un hombre que pasó por muchas situaciones muy difíciles, pero también por unas muy bellas. Entonces dejó canciones, dejó escritos que te transforman, que te hacen feliz, que te educan, que te inspiran. Y decidí hacer un libro, no una biografía directamente a papá, sino un libro que fuese más universal. Yo poder traducir el libro ahorita y meterme en un campo americano y que la gente conecte como si yo le estuviese contando una crónica. Una crónica. Es un libro donde, bueno, somos número 1 en ventas. ¡Ay, qué bueno! ¡No jodas! ¡Felicitaciones! ¡Hola, chicos! Eso es algo que yo no me esperaba, porque yo lo conté, eso era mucha plata que había que invertir. Y ya yo estaba cortita de plata, porque ya yo había invertido todo lo que tenía. Y siento que el viejo, el mundo, la gente que compra el libro está haciendo su trabajo. Estamos de número 1, a través de 5 días nos hemos mantenido de número 1. Ya es magia. Yo siento que lo que va a pasar el sábado es solo para 200 personas. También va a ser majestuoso. Y bueno, estoy ligando ir a mi país. Queremos ir. Chicos, ya hablo con Adrián porque les dé la invitación. Queremos ir, quiero comprar el libro. Eso que tú estás diciendo afianza aún más esto de que cuando se va un ser querido, que uno dice, no te va a ayudar, si te ayuda desde el cielo y tiene mucho que ver con todo. Mira, te ayuda mucho por el hecho de que el contacto con el dolor tiene 2 cosas. O te quiebra el punto que llegas a una depresión que de ahí no sales, o realmente saca lo mejor de ti y te convierte en una valiente de por vida y puedes ser un tipo o una tipa muy hecha pa'lante, como decimos los venezolanos, como muy guerrera. Y gracias a Dios, esa tragedia, pudimos sacar lo mejor de la familia Chimaras y pudimos hacer de mamá, mi hermana y yo, y mi cuñado, porque mi cuñado estaba en ese momento con mi papá, unos tipos echados pa'lante, donde tú los ves y vean a mi familia el sábado, están todos... van a echar su lagrimita, yo también, por el hecho de que, coño viejo, ojalá estuvieses aquí. ¿Sabes? Es como ojalá estuvieses aquí, pero ya es una sensación de gracias, ¿me entiendes? De qué bonito que sigues sembrando esta esperanza en los venezolanos. Cara, ¿te tomaste la pastilla? ¿La del COVID? No, ningún COVID. Ay, la de la memoria. No, tampoco, mi amor. ¿Cuál? La pastilla que tú, más que nadie, tienes que tomar, porque tú andas en esas cosas promiscua. Ay, la del pre, pero por supuesto, ¿y te tomaste la tuya? Yo no tomo eso. Ah, ¿tú no tomas eso? No, ¿tú eres asexual? No, totalmente, ustedes lo saben. Ay, señores, pero usted que no es asexual, hombre, mujer, sea hetero, no binario, exacto, homosexual, todo, bisexual, todo. Todo aquel que tenga sexo, es muy fácil de conseguir la pastilla pre. ¿Dónde? En www.prevencion305.org. Ahí ustedes colocan sus datos, ellos lo llaman y están listos. Pero bueno, eso es Nunca Pierdas la Fe. Para profundizar, nos vemos el sábado en el Intercontinental, en Nunca Pierdas la Fe. Puedes comprar tu entrada. Ahí nos ponemos intensos. Quiero decirte algo. Quiero me va a abrir Willy Martin, por cierto. Willy Martin, amigo de la casa, ha venido por acá. Claro, de hecho, sustituyó, chico, al señor una vez que se nos enfermó y Willy fue nuestro co-host aquí. Él va a ser la apertura del lanzamiento. Qué cool. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Que estoy primero impresionado, que me encanta conocerte, porque sabía de ti. De hecho, supe de ti en el matrimonio de Marcos. Ok. Y también tenía con ese rumor que traía tu valle de escuño. De verdad, va a ser el mismo rumor del papá, que en este caso era que pensaban que yo era novia, ¿no? Era novia de... Sí, que estaba de novia. Bueno, eso fue lo que me dieron en la fiesta, ¿no? Que ya estaba saliendo con una chica. No me acuerdo. Sí, con... claro. Salió un periódico. Sí, claro. Laura es bisexual. Exacto. Y yo, chamo, ¿qué nivel? Y yo dije, vale, pero de verdad, volvimos a lo mismo. O sea, volvimos. Pero es que realmente la gente siempre tiene algo que decir cuando el hecho de que estamos siempre en el punto de amistad, sí, y que cuando nuestras amistades son diferentes a nosotros, siempre tienden a catalogarnos y etiquetarnos de esa manera. Sí. Pero más allá, eres maravillosa. Ay, gracias. Eres bella, buena, eres bella, buena vibra. Es una, gracias. Una garaja cool. No, tiene una energía bellísima. Bellísima. Así como mi ropa y como mi alma. Como tu ropa. Ay, como su alma. Mira, antes que te veas. Es su cabello, bello. Y para los que no conocen a ella,
mire, les puedo decir que ha sido una actriz venezolana que ha hecho cosas importantísimas. Llegó a Miami y pudo protagonizar novelas en Telemundo, que en Telemundo, que no es fácil. Y tú le llegaste cayendo y tú dijiste, vamos. Pero gracias a un equipo muy bonito, que ustedes conocen a Luis, Luyando y a Luis. Exacto, por ellos favor, son parte de mi equipo y gracias a todo el equipo. Y aunado a eso, tenemos también el tema de que hizo un video con Bad Bunny. Sí, protagonista del video con Bad Bunny. Ahí estaba la transición de salir de la televisión y entré a escribir, entonces me pasó lo del video de Bad Bunny y fue divertido. O sea, que tú vas a una discoteca y te dicen, no me vuelvas a hoy en decir, día me comentan, no me vuelvas a decir bebé. Y yo, chamo, han pasado 3 años. No soy tuya. Lo que pasa es que, bueno, el video tiene 300 millones de views. O sea, yo lo vi, yo dije, ok, es como mi papá con Qué Locura. Mi papá una vez le echó unos tiros a mucho. Ay, lo vi. Y mi papá me dice, en su momento, cuando estaba, me dice, no puede ser, yo tengo una carrera como actor y solo me recuerdan por los tiros que le eché a Moncho. Y yo, ok, eso me va a pasar con el video de Bad Bunny. Exacto. O sea, fue como, ¿qué coño? Exacto, ¿por qué? Laura, yo quiero que tú no te vayas a perder el episodio final, que es la semana que viene. Ajá, que tenemos un invitado de lujo. Ay, bueno, pero ya va. Vamos a tener que caigamos. Hay tanta tela que cortar. Mucho. Yo creo que me tengo que poner una butaca inmensa, muy cómoda, porque yo le voy a dar. Este programa va a estar bueno porque, además, nosotros tenemos un equipo maravilloso en la producción, está Rock Díaz, buen amigo, y nos ha hecho este trabajo, este complemento que nosotros hemos ido en avance. Nuestro director, que es Adrián, que volvió. Pero ya va, volvió de un todo. Eso lo vamos a saber la semana que viene. Porque nuestro invitado, ¿quién es? Adrián Bato. Señora. Mira, antes de despedir, yo quiero dar las gracias a mi amigo Clark de Cerro Reliquor, por favor. Porque sí. Ah, chicos. Porque sí. Si no es con él, no sabe, no se pone alegre. Alegre. Jairon Bill, mi amor, y esta cosa que ustedes ven aquí. Este mirador, realmente este es el mirador de nuestro edificio. Todo el mundo sabe que, bueno, nosotros tuyo, porque yo nadie sabe dónde yo vivo. Mentira, sí sabe, Ivo, yo les puedo decir. No van a saber. Yo vivo en el sur y él vive en la Torre Norte. Y estos espacios son la gente de Adela Mimo Bay, que siempre han sido con nosotros super cool y nos permiten grabar acá. Está muy nice. Muy chévere. Y nos gusta porque es Miami. Y nosotros estamos acá y le queremos mostrar a la gente, además, que esto es parte de lo que nosotros hacemos. Claro, porque Miami, claro, sin querer, queriendo, se ha convertido en nuestra pequeña Venezuela. Sí, gracias a Dios. De verdad, qué bonito. ¿Verdad? Sí, qué bello. Sí, impresionante. Mira, yo me he encontrado con personas que dicen, no te mudes cerca de los venezolanos. Y me ves a mí, no, yo quiero estar cerca de los venezolanos. Quiero comer empanada y malta. Exacto. Yo quiero estar con ellos. Mira, tú sabes una diferencia, lo voy a decir aquí. Una diferencia de vivir en Miami, que no tienes para vivir en otra ciudad de Estados Unidos, es el derecho de... Esta es una ciudad construida primero por inmigrantes, comenzó los cubanos, y luego los cubanos, digamos, nos abrieron las puertas acá, porque han sido cubanos parte que nos dieron partícipe en la comunidad mayamera. Y ahora en Venezuela tenemos tanta gente que si a ti mañana te llega a pasar en la calle, nadie te puede decir, no es mi ciudad, también es mía. Exactamente. O sea, tengo sentido de propiedad, yo lo tengo sobre Miami, siento que yo puedo también como exigir. Y ya es tu hogar. Ella es mi hogar. Ajá. Y ya es el hogar de todo. Así como la gente de Adela va a exigir que nos vayamos de aquí. No, vaya, a despedir. Señores, y la comida. La gente de Jairon Bill Doral, que esa comida que nos comemos después. Ya vi. Que además, déjame decirte, Franklin, que esa gente investigó y me dijo, mandé una ensalada exclusiva para Laura porque sé que le gusta la ensalada. Ay, Dios mío. Wow. Me pone envidioso todos los invitados. Están flacos, no puedo estar comiendo una arepa. Mi amor. Gracias. Un placer tenerte. Antes, dile a ella que mueva la campanita. Ay, verdad. ¿Cómo hago eso? No, mira, esto es un movimiento, es aquí de hombros. De hombros, como tú sabes. Así, okay, exacto. Okay. Para marcar diferencia. Okay, mira, vamos a invitar a la gente en cualquier parte que ustedes quieran, el teléfono. Ustedes saben. Aquí donde dice suscribirse, okay, ya le dan ahí, ¡tling! Y ya están suscritos. Aquí hay una franja que dice comentar, okay, sobre esta estupenda invitada. Y aquí hay una campanita que hace. Señores, muchas gracias. Gracias, Laura. En el próximo episodio cerramos nuestra tercera temporada. Estaremos debatiendo sobre volver con tu ex o no. Adrián presenta será nuestro invitado especial. Por lo que se guarda, no se luce. Open Closet.